Señores, gracias por estar en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las principales informaciones económicas acontecidas en el país y en el mundo hasta este momento. Ernesto Trinidad y quien les habla, Edwin de la Cruz, agradeciendo como siempre la amabilidad de que nos reciban en sus hogares. Saludos, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo va la vida? Bien, pero con un problemita que quiero exponer comenzando el programa. Mientras no sea de salud, todo está bien. No de salud. Mira, tengo la impresión de que los agentes de la DGC salen a las calles con una asignación de cuotas para multas por día. Eso lo he escuchado muchas veces. Creo y estoy convencido de que salen, le asignan. Usted tiene que traer tal cantidad de multas. Y cuando no la han logrado, se agarran de cualquier disparate o de cualquier situación que pudiera bien merecer quizás hasta una amonestación simple, porque así lo establece la ley también, e imponen una multa. Yo he denunciado muchos casos como ese, pero ayer me tocó a mí. En la Duarte con París, tremendo tapón se hace ahí, ustedes lo saben. Hora de la tarde, cerca de las 5 de la tarde, tremendo taponazo. Estamos transitando con tranquilidad, al pasito, de breve. De repente me manda un sargento de apellido Reyes, muy bravucón, muy agresivo. Me manda a detener, de hecho, porque usted me detiene. No, porque usted está hablando por el celular, yo hablando por el celular. Y le digo, señor, pero mi vehículo tiene un dispositivo integrado que me permite hablar sin yo ponerle la mano al celular. Míralo ahí, le enseño arriba el micrófono, le enseño el dispositivo en el guía. Entonces resulta que otra gente que estaba atrás me ve a mí conversando, ¿verdad? Como si yo fuera un loco porque estoy solo en el vehículo. Sí. Conversando y hablando. Y entonces a partir de ahí entiende que yo estaba hablando por el celular. Sin verte con el celular en la mano. No, de ninguna manera. Entonces, ahí puso una multa que es como de que entretenimiento en la conducción, creo que es. Pero digo, pero señores, y por más que le explique, señores, son testarudos. Testarudos en todos los sentidos y impusieron su multa. Si yo quiero, usted va donde el juez para que sea el juez que se la tuve. Pero mígame, el proceso para usted ir donde un juez, a un tribunal de cosas. Primero la gran fila, primero una instancia, luego la gran fila, esperar que el juez la vea y que el juez decida ante una decisión que pudo haberse resuelto en ese momento porque él no tenía la certeza de que yo estaba hablando por el celular más que por el dispositivo electrónico que tiene mi vehículo. Debo yo poder hablar así con mis manos en el guía, mover la cabeza donde yo quiera y mis labios moviéndose, que eso fue lo que vio la gente. Oiganme, cada día crece la percepción de que los agentes salen con una cantidad de multas asignadas por días. Hace poco, para concluir, un sobrino mío fue detenido, le piden los papeles y él entrega todos los papeles, le piden el seguro del vehículo, él viene y dice, en su celular, mire mi seguro, se lo muestra. No, que usted tiene que portarlo. La ley dice que usted tiene que portarlo. No es cierto. Usted lo que tiene que demostrar que usted tiene su seguro. ¿Eh? Y no te dice, en caso de que lo porte, no te dice en qué debe portarlo, si en una hoja, uh-huh, si en un plástico, si en un, de ninguna forma. Usted se lo está mostrando y por encima de eso le impuso una multa. Entonces, definitivamente los agentes de la AMET parece que tienen una asignación. De la DGC. De la DGC actualmente, sí. Una asignación de cantidad de multas por día. Ojo con eso. Bueno, vamos a comenzar el programa, Edwin. ¿Qué tenemos ahí? Así es. Bueno, resulta que en lo que va del año las recaudaciones a través de la Dirección General de Aduanas se ha incrementado un 49% en comparación con enero y mayo del pasado año y un 22% en comparación con el mismo periodo del año 2019, cuando todavía la pandemia del coronavirus no había dejado sentir sus efectos. Rosalba Escalante nos cuenta esta historia. La información la ofreció el presidente Luis Abinader, quien precisó que las recaudaciones aduanales en los primeros 5 meses de este año superan los 65 mil millones de pesos, cifra que dijo está por encima de lo proyectado. Acompañado esto de recuperación en términos del comercio internacional, donde las exportaciones totales de la República Dominicana en los meses de enero a abril del presente año han crecido un 22.9%, y si lo comparamos con el mismo periodo del 2019, el incremento es del 19.46%. Asimismo, indicó que el valor de las exportaciones supera los 264 millones de dólares en lo que va de año,
lo que dijo evidencia el trabajo que ha venido realizando su gobierno en la promoción e impulso de la inversión extranjera. Desde este gobierno reiteramos nuestro firme compromiso de seguir promoviendo reformas que nos conviertan en una aduana moderna y eficiente, que responda de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior con una efectiva gestión de riesgo y altos estándares de calidad. El jefe de Estado habló del tema al encabezar la puesta en marcha del despacho 24 horas, con el que la Dirección General de Aduanas dará salida de mercancías de los puertos del país en un plazo no mayor a un día y con lo que se proyecta ahorrar 500 millones de pesos en la cadena de logística para este año y 1.300 millones para el año 2022. Este programa de modernización del despacho en 24 horas le permitirá a las empresas que sean organizadas y estén previamente certificadas despachar sus mercancías en tiempo récord, como dije anteriormente. Porque cuando llegamos a la Dirección General de Aduanas, solo eran operadores económicos autorizados, las grandes empresas. Nosotros hemos llevado un programa de OEA para que una pequeña empresa se pueda clasificar como operador económico autorizado y pueda también despachar en 24 horas. Con esta acción, República Dominicana se suma a los 7 países de América Latina que cuentan con programa de despacho 24 horas. Gracias, Rosalba. El boicot de los legisladores del PLD y la Fuerza del Pueblo no impidió este martes que el Senado de la República aprobara préstamos por más de 290 millones de dólares propuestos por el Poder Ejecutivo en medio de una sesión caracterizada por encendidos debates entre congresistas, oficialistas y de la oposición. Al momento de la votación para la aprobación del segundo de los préstamos, los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo se retiraron de la sesión. Señores, es un duro golpe para aquellos que les gustan las cervezas. ¿Oíste, Calimán? Un duro golpe. Durísimo. Resulta que de las cervezas, un producto que la familia dominicana incluye en su canasta de consumo, escapan a la ola de incrementos de precios que se registran en el mercado local. Y desde hoy, señores, desde hoy su costo aumenta en alrededor de 10 pesos la unidad. Según trascendió, la cerveza Presidente producida por la Cervecería Nacional Dominicana, que realmente es Ambev, tiene nuevos precios a partir de este día. Según una carta enviada por la compañía a sus clientes, el ajuste de los precios de la cerveza Presidente en su presentación regular Light y Black es inferior a la inflación acumulada de un 9% en el país desde el último ajuste de precios realizados en octubre del 2019. Bueno, el senador por La Romana, Iván José Silva, destacó el interés de la Comisión Bicameral del Congreso que estudia la modificación a la Ley 8701, que es la Ley de Seguridad Social. Resaltó que las frecuentes reuniones permitirán que se logre consensuar una legislación acorde a los nuevos tiempos y que beneficie al trabajador dominicano y a su familia. Los ojos de 10 millones de dominicanos están visualizando y están siendo testigos de que desde el Congreso hay una verdadera intención de hacer una reforma integral de la seguridad social. Eso es lo que va a beneficiar a todos los dominicanos, que se cambie el espíritu de la ley. El senador coincide con congresistas y otros sectores que aplauden los trabajos que realiza la Comisión Bicameral en busca que una reforma consensuada al sistema de seguridad social. Bueno, señores, y el presidente de la República, Luis Abinader, pidió a los medios de comunicación apoyar la jornada de vacunación especial que se inicia este jueves, durante un almuerzo sostenido con ejecutivos de algunos medios informativos en el Palacio Nacional. Les pido su apoyo, su total apoyo a esta jornada, repitió varias veces el mandatario a los ejecutivos periodísticos que acudieron al almuerzo. El jefe de Estado dijo que en esta jornada especial se integrará todo el gobierno y que además de los casi 1.500 centros de vacunación llegarán hasta aquellas personas imposibilitadas de salir de sus casas. El presidente Abinader conversó con los comunicadores sobre las medidas adoptadas contra el COVID-19 en el Gran Santo Domingo y en la provincia de San Cristóbal. Se mostró esperanzado en que las medidas adoptadas ayudarán a detener el aumento de contagios por coronavirus y continuar el camino a la normalidad. Sostuvo que la economía dominicana es hoy un modelo de recuperación y crecimiento, lo mismo que la actividad turística.
En el Hospital Rodolfo de la Cruz Lara del municipio Pedro Brán están ocupadas todas las camas destinadas a pacientes afectados de coronavirus. Víctor tiene esta historia. Este centro hospitalario cuenta con 64 camas para atender a personas contagiadas de COVID-19 y ninguna está disponible. Lo grave de la situación es que la mayoría de los internos se encuentra en condición crítica y se ha llegado al punto de que para ingresar a otro paciente aquejado de la enfermedad, lamentablemente tienen que esperar que alguno muera. En sala COVID-1 contamos con 38 pacientes ingresados en la sala, o sea, como decimos normalmente, a casa llena. Y en sala COVID-2 contamos con 24 pacientes ingresados también a casa llena, como decimos. Y la novedad es que estos pacientes están graves, muy mal la mayoría. Cada día muere al menos una persona de coronavirus en este hospital. Cuando este equipo de prensa llegó al centro, la joven Evelyn Vicente acababa de perder a un familiar producto del padecimiento. Mi tío acaba de fallecer ahora mismo, a la edad de 90 años. Estaba ingresado desde el viernes de la otra semana. Aquí se hizo lo humanamente posible. Lo que yo le pido al gobierno central, que ponga más atención, que nombre más enfermera, para que la calidad del servicio sea 100%. Muchos de los internos en el Hospital Rodolfo de la Cruz Lara son personas jóvenes, según precisó el doctor Francisco Guzmán. Pues hay pacientes muy jóvenes, pacientes de 20 y tantos años, 30 años, así, claro. ¿En condición crítica también? En condiciones muy críticas. Muchos de los pacientes jóvenes que están internos en este hospital son fumadores de juca, tabaco y otras sustancias, por lo que el especialista recomendó a la juventud abstenerse de consumir estos productos.